El expresidente Danilo Medina aseguró que no tiene favoritos para la consulta que realizará el Partido de la Liberación Dominicana el próximo domingo para escoger a su precandidato presidencial para las elecciones del 2024. Yacir Sánchez nos dice más. Al manifestar que durante el proceso jugará el papel de árbitro, el expresidente Danilo Medina dijo además que él junto al partido apoyarán a quien resulte ganador o ganadora. Nosotros hemos tenido la suerte de que un grupo de compañeros del comité político nos han acompañado a quedarnos neutral. Yo particularmente estoy neutral y lo saben todos. Asimismo, parte de los 6 aspirantes manifestaron que acatarán la decisión de los electores y respetarán los resultados. Esperamos que sea una fiesta democrática y que todo el mundo acepte los resultados y estoy muy confiado de que así será. Todos los compañeros que se han sacrificado horas tras horas para que el proceso sea transparente, limpio, el acuerdo que firmamos de respetar quien gane, pero por favor que los votos de cada uno de nosotros aparezcan ahí. En el escrutinio el partido usará el voto electrónico, aparte del registro manual, contando con el apoyo de equipos facilitados por la Junta Central Electoral. Este proceso va a involucrar alrededor de 35.414 personas que ese día estarán identificadas con gafetes, con responsabilidades directas. Está todo listo, solo esperando que llegue el próximo 16 de octubre, donde puedan asistir los PLDistas y todo aquel que no se encuentre en ningún padrón y esté inscrito en la Junta Central Electoral a acompañarnos en esta gran fiesta que está preparando el Partido de la Liberación Dominicana. Será a partir de este martes cuando todo el material que se utilizará en la consulta ciudadana será distribuido en todo el país, donde se esperan que participen todos los PLDistas y los más de 400.000 nuevos miembros.